Me los quitan de las manos. Instant Gaming. Juegos de PC y tarjetas para Xbox y PlayStation al mejor precio. Llevamos a un varón de unos 30 años. Traumatismo craneoencefálico. Ha perdido mucha sangre. Preparad la sala de urgencia. Llegaremos en 20 minutos. ¡Al diablo! Él no llegará en 20 minutos. Tendrán que ser 10. ¿Conoces algún atajo? ¿Quieres atajar? De acuerdo, te enseñaré algunos atajos. Agárrate bien al asiento y a la máscara de oxígeno. ¿Dónde has aprendido a hacer esas maniobras? ¿Compites en carreras? Oh, sí, todos los días. Aquí dentro está mi equipo. Has estado increíble. Si mi intuición no me falla, tienes un auténtico potencial. Hoy tenemos una carrera muy importante que no podemos perder. ¿Podrías hacer unas horas extra en la pista de carreras? Bien, así es como conocí a Stefan. Pensarás que estoy loca, que soy una temeraria o sencillamente estúpida por aceptar su oferta. Y me alegro de haberlo hecho. Fue el camino más rápido para mi nueva carrera. Bueno, en realidad sí ocurrió. Pero esa fue la última carrera que vi durante un tiempo. Stefan tenía grandes planes para mí. Y eso suponía empezar a entrenar desde cero. Después de que Stefan se hiciera una idea de a qué atenerse, empezaría el verdadero entrenamiento. Y no iba a ser fácil. Fue como estar en un campo militar de carreras con el instructor siguiéndote de cerca. Era evidente que había puesto grandes esperanzas en mí, pero lo que no estaba tan claro era si yo estaría a la altura. Vaya, una cara nueva. ¿De quién eres novia? Me llamo Rena. Estoy aquí por la carrera. ¿Y por qué no habré oído hablar de ti? ¿De qué equipo eres? Bueno, pues no estoy segura. Da igual. Bueno, bienvenida a las grandes mangas, Rena. Espero que no te coman viva. Al menos no muy deprisa. No era exactamente una calurosa bienvenida, pero tenía razón. ¿De qué equipo soy? Pronto averigüé por qué había empezado con el pie izquierdo con Gina. Ella sabía mejor que yo cómo funcionaba GVI. Y tampoco estaba muy contenta por el alcance de su influencia. En su opinión, estaban arruinando la competición. Y yo era su nueva mascota. Esa chica es buena, muy buena. Pero ¿cómo lo hará contra los demás? Cada 2 años, GVI realiza una competición entre sus propios equipos, altamente secreta. Los resultados decidirán el orden de los equipos. Si se acaba en una buena posición, te ofrecerán más trabajo. Quiero que conduzcas este. Bueno, es un Fiat, aunque no es nada corriente. ¡Mira qué hora es! Necesitamos a nuestro maldito piloto. ¿Dónde el diablo se ha metido? Bueno, él es ella y está aquí mismo. Me llamo Rena. Tú debes ser Eddie. ¿Eh? ¿Es una broma? ¿Esta es nuestro piloto? ¡No, no y no! Esto nos ha costado una fortuna. Escucha, Eddie, no sé cuánto habrá costado. Stefan solo me dijo que ganara la carrera. Bueno, ¿nos ponemos a trabajar? ¿Qué? ¿Stefan? Y aquí tenemos a otra favorita, Rena, del grupo de Stefan. Es una belleza, ¿verdad? Oh, he oído que es excelente. La chica japonesa, ¿verdad? Apenas ha estado en una docena de carreras, socios. Aquí está ella después de la carrera de Suzuka. Sí, yo estuve allí. ¿Con quién comparamos sus estadísticas? Dios, es una chiquilla. Bueno, yo apuesto por ella. Sí, creo que puede hacerlo. ¡Doblo mi dinero! No todo en GVI resultó divertido. Naturalmente, la primera mala señal fueron las apuestas de grandes riesgos. Pero luego vendría la auténtica sorpresa.
Sabes, Rena, hubo un tiempo en el que tenía mi propio equipo y no recibía órdenes de nadie. Me parece que fue hace años, pero algunas veces tengo la oportunidad de revivir estos recuerdos. El próximo fin de semana organizo una carrera totalmente independiente y esperaba que tú pudieras participar. Será un buen cambio de la presión del equipo y creo que disfrutarás. ¿Cómo te sientes por la carrera de hoy? Lo lamento por los otros pilotos. Está claro que corres como el rayo. ¿Cómo explicas tus últimas victorias? Tenemos un gran equipo. Todo el mundo trabaja unido y me apoya como una familia. Rena, trabajas con Stefan, ¿verdad? Sí, Eddie, ¿qué pasa? ¡Bien! Sabía que seguía en el negocio. Sí, ¿estás sano y salvo? ¿Por qué lo preguntas? ¿Sabes acaso quién es? Stefan Garnier era una leyenda viva hasta que le culparon por un polémico accidente en el que se vio involucrado uno de sus pilotos. Se retiró y todo el mundo pensó que se había ido para siempre. Pero he oído rumores de que estuvo implicado en una organización de carreras que funciona entre bastidores. Él fue mi inspiración para meterme en este mundillo, pero no he podido localizarle hasta ahora. Rena, por favor, dime que me lo vas a presentar. Pero no necesitamos para nada una asesina suelta. Nuestro equipo está bien preparado para la carrera. Estupendo, pero no me eches la culpa cuando se estrelle y salga ardiendo. Hola, Jean. Así que solo soy una asesina a sueldo. ¡Es que no puedo creerlo! No estás preparada para conducir un utilitario. Te has echado a perder por ese maldito club de chicos ricos. ¿Con qué crees que no soy un piloto aceptable? Que todo esto es por GVI y yo solo soy un peón. Está bien, Ren. Vamos a ver cómo te las arreglas con un coche de verdad. Tu invitación para la carrera de coches clásicos. Me emociona muchísimo ir. Te estoy muy agradecido por la oportunidad de poder hablar con Stefan. Tengo grandes planes para un equipo de carreras y quiero ver qué piensa él de esto. Rena, jamás pensé que fuera a hacer esto, pero voy a dejar GVI para volver a ser independiente. Eddie es joven, pero tiene valor. Si te unes a nosotros, quizá podamos conseguirlo. El problema es que GVI no va a dejar que nos marchemos sin más. Así que quieren abandonar a la familia. Bien, siempre he estado dispuesto a dar una oportunidad a los advenedizos, pero que compitan por su libertad. Y si pierden, se van a enterar de lo que hacemos con los traidores. Maniobra en la última curva, Rena. Ya casi me tenías, pero hace falta más astucia para vencerme. No te preocupes, la próxima vez será Gina. ¿Y qué se siente al tener tu propio equipo? Tiene que ser distinto sin el apoyo de GVI. Bueno, ahora trabajamos mucho más y no parece que pueda clasificarme tan bien como antes. Oye, tienes tiempo. No llevas mucho en este mundillo, pero lo estás haciendo realmente bien. Sí, con esos dos apoyándome, muy pronto conseguiré un primer puesto. ¿Tu primera? Querrás decir segunda. Bueno, eso ya lo veremos, Gina. Os demostraré a GVI y a ti lo que una conductora de ambulancias puede hacer con un poco de sacrificio.